still. Más estamos de vuelta aquí en este torneo número 147. Yo soy su amigo Sato, castando aquí directamente desde la Plaza de Toros en este torneo de singles. Estamos en esta Winners Semifinal. Tenemos a Beto contra Mane. En Battlefield vemos como prácticamente el juego de Beto es un... está dejando granadas por todos lados para poder hacer algo de daño spameando sus diferentes objetos. Vemos cómo le conecta ese back throw a Down B. Excelente combo por parte de Beto. Vemos una 0-6 un poquito presionada para quitarle el stock. Sin embargo, todo es todo o nada. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Vemos ese down smash por parte de Beto que le hace tomar bastante ventaja en este encuentro. Mane ahí queriendo jugar un poquito agresivo, pero yo creo que está muy presionado. Son 3 stocks a 2. Puede que Beto lo tristoquee. Vamos ahí como por el now. No conectó a Beto. Sin embargo, ese up por parte de Mane va a eliminar el stock de Snake. Queriendo igualar la situación, sin embargo, tiene otro stop de ventaja. Vamos a ver si Beto puede capitalizar este encuentro. Vemos ahí una 0 de Sweet Samus que está esperando el mínimo error para que Snake pueda ser castigado. Ya lo lleva a 79%. Beto ahí queriendo hacerle daño, ya lo lleva a 78. Excelente down throw, casi le vuelve a aplicar la misma. Back throw a Down B. Vuelve a poner la mina este muchacho. Está esperando que en cualquier momento y excelente Stun AOP que iguala la situación. Me estoy chingando, es el 95%. Es bastante peligroso. Y termina este encuentro llevándose Snake este tercer encuentro. Comienza este cuarto encuentro en esta Winners Semifinal. A todos esos espectadores, muchas gracias por sintonizarnos. Los amamos mucho. Vemos ahí un neutral bastante peleado. Sin embargo, Mane ha hecho cantidades considerables de daño, terminando con ese up smash, poniendo a Snake en una situación que casi le quita el stock. Nera Baker, Mane parece que va a regresar a la clásica, a jugar, y ese downer va a spikear de manera insana, poniendo en problemas a Beto, poniendo a ese Snake en problemas. Vemos ahí el OP por parte de Mane. Y otra vez, eso fue ver a OP. Yo creo que Mane en este momento casi le lee el roll. Sin embargo, no fue suficiente. Beto reacciona de manera inmediata.
Tenemos la granada. Viene el mortero que no conecta. Snake ahí muy presionado, tirando granadas. Fair por parte de Snake. Lo sigue la Nikita, le pega la Nikita. Mortero que conecta, pero consigue escudarse. Man en este momento está buscando el net y lo pisa increíblemente. Y no regresa Snake. No regresa. Mane ahí buscando los nerfs para poder hacer daño. Y se lo lleva increíblemente Mane, llevándose este encuentro 3-1. Por favor, Mane.